Shalom a todos, esto es Ledor Vador, Parashat Emor, séptima aliyah, querido John. Cuéntanos, ¿qué viste en tu parashá? Bueno, pastor, como en todas las porciones de Vaikra, viene dándose las instrucciones, sobre todo para los levitas, todo lo que es el servicio en el templo, en el Mishkan, y es muy interesante y particular que en esta porción, en Emor, viene hablándose sobre todas las leyes que conciernen al Cohen y a toda la familia sacerdotal. Y especialmente, centrándonos en la séptima lía, inicia hablando sobre que hay que traer las olivas para el aceite de la menorá, que debe estar encendida, y hablando de los panes de la presencia, y hace una interrupción que algunos sentiríamos un poco brusca, ¿sí? En la cual habla sobre un litigio que hubo entre un hijo de una israelita y un hijo que no era tan israelita porque era de padre egipcio. Entonces es muy interesante y me llamaba mucho la atención precisamente este corte de alguna forma abrupto que hay ahí para venir a enfocarse en el 24-22, un versículo muy especial que dirá: una sola ley habrá para ustedes como para el prosélito y para el ciudadano será, porque yo soy Adonai, vuestro Elohim. Que en hebreo sería Mishpat Echad, una sola ley. Entonces eso se me hace muy interesante, que pues si lo venimos a concatenar con todos los versículos y todos los pasajes en la Brit Hadashá que hablan sobre el olivo injertado, en el cuidado especial que tiene Hashem del extranjero y demás, y del Ger, de esa figura tan, tan fuerte del Ger, que en estos pasajes que en Levítico podrían ser como tan cerrados al pueblo judío y tan estrictamente dirigidos a lo que es el Cohen, se abre un campo entre estas leyes para volver a introducir el tema de que el Ger tiene un puesto especial, de que tiene la misma y la igualdad de condiciones tanto para ser juzgado como en beneficios que el pueblo judío como tal. Entonces eso me parece muy especial y puntualmente el tema de que la ley es una y es la misma tanto para ellos como para nosotros. Es decir, que no hay Hashem no hace diferenciación entre unos y otros. O sea, tú estás tomando este versículo de Mishpat Echad, donde una ley que regirá al judío como al ger o al extranjero, no solamente refiriéndote allí a la ley del talión o la ley del blasfemo, ni a la de las fiestas que habla la Parashat, sino de todas las leyes y todos los mandamientos. Eso me acuerda de un texto en el libro de Yehezkiel, Ezequiel 47, el verso 21. Dice lo siguiente: ustedes deberán repartirse esta tierra entre las 12 tribus de Israel. La sortearán como herencia entre ustedes y entre los extranjeros que habiten entre ustedes y que entre ustedes hayan tenido, a los cuales deberán considerar israelitas por nacimiento. Por tanto, esos extranjeros recibirán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel. O sea, para habitar en la tierra, y ahora sí tiene sentido, Mishpat Echad, una sola ley regiría para unos como para otros. ¿Y en qué sentido o cómo podemos unir esto para nosotros en nuestra vivencia mesiánica en Yeshua? Pues es muy interesante que ese Mishpat Echad se puede usar tanto como un beneficio, para entenderlo así, como un deber, ¿sí? Como toda constitución. Entonces un ciudadano tiene tanto sus deberes como sus derechos, ¿sí? Y nosotros lo entenderíamos de esa forma. Tenemos, dice la Biblia, que podemos acercarnos confiadamente al reino de los cielos por medio del Mashiach, pero que asimismo nuestra responsabilidad es mucho mayor al ser injertados y de alguna forma, decía Pablo, traerá celo a esos hermanos que han sido cortados para que nosotros podamos ser injertados, pero un celo sano, ¿sí? Un celo santo. Entonces esa necesidad o esa obligación de tener que comportarnos de tal forma que nuestra inclusión en el olivo original sea santa y sea realmente un llamado de atención para nuestros hermanos mayores. Y es muy bonito ver que viene a decir la carta a los romanos en el capítulo 11, que me parece un capítulo muy especial para todos los que de alguna forma somos mesiánicos y tenemos ese llamado a traer a rectificación o a tikkun a todos nuestros hermanos mayores. Viene a hablar de muchas cosas y a hacer como un llamado de atención a todos los que nos decimos gentiles y fuimos insertados, y que no vayamos a enorgullecernos porque es por gracia y no por nuestras obras.
Y puntualmente, en similitud de expresiones, viene a haber un versículo muy especial, que es el 16, que dice: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa del olivo, también lo son las ramas. Entonces me parece que es concatena perfectamente con lo que viene hablando la séptima aliyá de los olivos para la menorá, de los panes de la presencia y del injertado. Entonces Pablo viene a decir lo mismo, que debemos ser cuidadosos con cómo vemos nuestra figura, tanto para cumplir como para beneficiarnos de ella, pero que asimismo debemos comportarnos santos para que la raíz original, o sea, la raíz original no se vea afectada por nosotros. Porque dice Pablo, si es fácil cortar a los que originalmente estaban, mucho más a los que son injertados. Uh-huh. Entonces esa responsabilidad que tenemos. Ya no sentirnos más extraños ni advenedizos, sino conciudadanos, pero una misma ley regirá al extranjero como al israelita. Y esto quiere decir que por la sangre de Yeshua tenemos acceso a la salvación, no por obras, como lo decías, para que nadie se gloríe, pero sí por una gran responsabilidad de cumplir los mandamientos y con esto traer Kadosh Hashem, santificación del nombre del Señor, provocar al celo al hermano mayor, como lo mencionas, y cumplir mandamientos que a la postre traen bendición. Una sola ley regirá al judío como al extranjero. Así es que en estos tiempos podamos entender la figura tan importante que tenemos, tanto para poder regocijarnos en el derecho que tenemos de acercarnos confiadamente al trono celestial por medio de la sangre del Mashiach, pero que asimismo entendamos la responsabilidad que tenemos de hacerlo en santidad para que nuestros hermanos mayores hallen en nosotros un celo santo. Shabbat shalom. Shabbat shalom.